a lo largo de nuestra historia, por encima de cualquier otra cosa, ha cautivado nuestra imaginación una criatura en especial. En la tierra o desde el aire, el dragón ha dejado su huella en el folclore de nuestros antepasados. Pero, ¿y si estas historias fantásticas fueran algo más que un mito? ¿Y si las leyendas fueran realidad? Esta es la historia de una familia única que ha perdurado desde la época de los dinosaurios hasta la Edad Media. Una exploración científica de una especie extraordinaria. Esta es la historia natural de la criatura más asombrosa que jamás haya existido. Período Cretácico. Una época en la que el mundo estaba dominado por el depredador más temible que haya pisado la Tierra. El Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex se ha visto obligado a llegar hasta este remoto lugar desde donde caza habitualmente. Algo ha arrasado su territorio y ahora el alimento escasea. Lleva días sin comer. Por fin, una posible presa. Pero el tiranosaurio es cauteloso. Nunca había visto una criatura así. El hambre le hace avanzar. El tiranosaurio tiene una clara ventaja de peso, pero su presa le engaña, extendiendo las alas para dar la impresión de ser mucho más grande de lo que es en realidad. Pero el tiranosaurio no se lo cree. Así que la criatura prueba otra táctica diferente. El grito se oye a kilómetros de distancia. Para los sensibles oídos de este depredador, el ruido es tremendamente doloroso. Aún así, el tiranosaurio no se amedrenta, y aquí arriba no hay dónde esconderse. Pero es el tiranosaurio y no su presa quien está expuesto a la fatalidad. No están solos. Se trata de una hembra adulta. Un dragón prehistórico plenamente desarrollado. Está en su territorio, protegiendo a su cría. El Tyrannosaurus Rex no sobrevivirá a esta noche. Pero ella también está gravemente herida. Con un ala rota, ya no podrá cazar para alimentarse o alimentar a sus crías.
65 millones de años después, el cráneo del tiranosaurio será el que inspire la teoría de un brillante joven paleontólogo. Este es uno de los tres únicos cráneos de tiranosaurio que se han encontrado nunca. Todo empezó hace 5 años cuando descubrí este tiranosaurio rex completo en Montana. Fue una gran noticia. El doctor Jack Tanner, paleontólogo, se hacía famoso de la noche a la mañana. Pero lo estropeé. Propuse la existencia de una criatura imposible. El cráneo de mi tiranosaurio rex tenía daños muy específicos. En mi opinión, las heridas eran señal del ataque de un depredador desconocido por la ciencia. Las pruebas eran innegables, así que intenté hacérselo ver a los demás. La naturaleza de estas marcas sugieren que el cráneo fue perforado por 3 objetos punzantes en un arco. Es la forma de una garra. Pero no creo que estas heridas fueran las que acabaran con el tiranosaurio. El auténtico golpe mortal está aquí. ¿Lo ven? Sedimentos simétricos de carbono a ambos lados del cráneo. Son señales de quemaduras, precisas y dirigidas. Puede que la obsesión de mi niñez hubiera obnubilado mi pensamiento. Verán, cuando era niño, me apasionaban los dragones. Dragones de abismos marinos, dragones voladores de Groenlandia, dragones europeos que escupían fuego. Y a mí se me ocurrió que tales mitos provenían de todas partes del mundo, de culturas que nunca se habían encontrado. Y aún así, desde los Andes al Himalaya, se contaban historias de dragones. ¿Por qué? La respuesta que daba un niño era que las historias eran reales. La semana pasada, ¿saben qué? De repente a este hombre dragón le echaron un cable. Otro descubrimiento. Esta vez no en Montana, sino en una montaña de Rumanía. Unos aventureros esquiadores se habían caído en un laberinto de cuevas de hielo y se encontraron con algo horrendo. Un cadáver. Y no llevaba precisamente ligeras prendas térmicas. Era muy antiguo. La policía nada podía hacer con un cuerpo del siglo XV. Era un caso para historiadores, no para detectives. Pero los policías siempre son policías y no podían resistirse a curiosear. Descubrieron la escena de un crimen medieval. Una masacre. Se adentraron más en la cueva, pero se arrepintieron de haberlo hecho. No sé cómo se dirá dragón en romano, pero alguno de ellos seguro que lo dijo. Los rumanos se pusieron en contacto con el Museo de Londres. ¿Se trataría de un engaño o qué? El museo no se hizo cargo. Tiene una reputación internacional que conservar. Cuando me enteré, pensé, soy la solución perfecta. El hombre sin ninguna reputación que perder.
¿Has visto las fotos? Todos los jefes de departamento las han visto. ¿Y qué? Bueno, las autoridades rumanas han solicitado formalmente al museo que confidencialmente ayude con este hallazgo que les tiene tan sorprendidos. No saben lo que tienen y nosotros tampoco. ¿Puedo ir yo? ¿Representando al museo? Convocaré una reunión. Y aquí estoy, con dos de las prometedoras estrellas del museo que me ven como a la oveja negra de la profesión. Tenemos órdenes estrictas. Si esto tiene algún interés, de enviarlo a Londres. Si es un engaño, de disculparnos y marcharnos. Si salimos en las noticias, yo soy el loco. En cualquier caso, perderé. A menos que, de una posibilidad entre un millón, no sea un engaño. Quizá entonces recupere mi reputación. Empezamos mal. Se lo han llevado todo de la montaña. ¿Quién sabe cuántas pruebas se han perdido? Así que estamos en medio del bosque, en un depósito de cadáveres improvisado en una cabaña asquerosa. La versión oficial es que los cuerpos están ennegrecidos por el hielo, pero yo lo dudo. Si me lo preguntan, les diré que tienen otra historia que contar. Pero no es asunto mío. Mi verdadera misión está aquí. Nadie había dicho nada de que hubiera un esqueleto entero. Es enorme. Y ahora sé por qué los rumanos fueron tan cautelosos. Yo también lo sería si tuviera sentido común. Esto tiene que ser un engaño. ¿Verdad? De acuerdo, vamos a acabar con esto. 12 y 5 del mediodía, 25 de junio. El doctor Tanner y su equipo se ven obligados a comenzar el examen de un animal no identificado. La piel parece bastante real. ¿Demasiado bien conservada? Si esto es un engaño, es el mejor que he visto jamás. Veamos, cariño. ¿Qué eres? La piel tiene escamas. Y tiene cola. Lo que sugiere que es algún tipo de reptil, aunque se vean dos miembros que terminan en lo que parecen ser garras. ¿Estas son características generales? Características que delatan capacidad para volar. ¿De verdad podía volar esta criatura? Es demasiado pesada para unas alas tan pequeñas.
No podrían impulsar el cuerpo lo suficiente como para levantarlo del suelo. Verán, para volar hay que respetar las leyes de la física. Y hay una relación entre peso, potencia y envergadura. La medida de las alas nos da una envergadura por debajo de 6 metros. No es suficiente. La criatura parece creada para volar. Tiene todos los elementos, pero de momento no resulta lógico. ¿Peso estimado? Calculo que 400 kilos. 420. Pues no sale. No me lo digas. La relación entre las alas y el peso le impide volar, ¿no? Muy pesado. Una criatura con alas que no puede volar. Esto anuncia problemas. Han pasado 2 semanas desde que su madre le salvó del tiranosaurio Rex. Y el joven dragón tiene problemas. Su madre está muerta. La herida en el ala resultó ser mortal. No puede volar, y sin nadie que cace para él, también morirá pronto. El olor del cuerpo de su madre está atrayendo a los carroñeros. Por el momento, solo vienen pterosaurios. Pero quién sabe a qué otras criaturas podría atraer. Este dragón perdió a su madre en un momento crítico. De algún modo tendrá que aprender a volar antes de que sea tarde. Y si consigue volar, será gracias a uno de los logros de ingeniería más asombrosos de la naturaleza. Esto cada vez es más extraño. Los escáneres internos nos revelan un corazón enorme, propio de criaturas voladoras. Los músculos del pecho necesitarían grandes cantidades de sangre rica en oxígeno. Sus huesos también están perfectamente diseñados para volar. La estructura interna es muy especializada, como un laberinto. ¿Ves esta estructura de bajo peso en esqueletos de pájaros? Sus huesos son fuertes, aunque lo bastante ligeros para volar. Pero sigue teniendo mucho peso para esas alas. Venga, ¿cuál es tu secreto? ¿Alguna buena noticia? En la cavidad del pecho hay algo raro. ¿Qué es esto? La imagen es muy borrosa. No hay tiempo para especular. Voy a meterme dentro. La trama se complica. ¿Segundo par de pulmones? Pero no tienen estructura interna. ¿Podrían ser vejigas? Debían servir para albergar algo. Pásame una jeringa, por favor. Gracias. Es gas. Analízalo, por favor. Incapaz de cazar, el joven dragón aprovecha la única comida de que dispone. La carne de su madre le mantendrá con vida durante unos días. Pero si no puede volar, no podrá cazar. Su futuro es poco halagüeño. Aunque, aún después de muerta, puede que su madre le ayude. Todas las criaturas llevan en sus entrañas bacterias que les sirven para descomponer la comida. Y al hacerlo, liberan gas. Pero las bacterias de los dragones son diferentes y el gas que producen es especial. Se canaliza hacia 2 cámaras de almacenamiento, las vejigas de vuelo del dragón. Además del esqueleto ultraligero, estas vejigas proporcionan la clave para volar, siempre que se sepa cómo usarlas.
este joven dragón tendrá que darse prisa en aprender. El olor de su madre descomponiéndose ha atraído a la criatura más peligrosa imaginable. Un viejo dragón macho. Sus cuernos rotos y su tono apagado delatan que el dragón se encuentra al final de sus días. Y esto son malas noticias para nuestro joven. Las continuas peleas territoriales impiden a la mayoría de los machos alcanzar la madurez. Pero este dragón ha sobrevivido. Ha envejecido. Y ahora tiene hambre. El joven presiente que pudiendo elegir, preferirá la carne fresca. Y esta vez, su madre no estará ahí para salvarlo. Su única esperanza está en emplear el aire. La composición del gas predomina el hidrógeno. Hidrógeno. 14 veces menos denso que el aire. ¿Es inodoro? ¿Incoloro? Si metes hidrógeno en un globo, ¿qué pasa? Que sale volando, ¿verdad? El joven se dirige hacia los árboles. El viejo macho no podrá volar hasta aquí. En su interior, el cuerpo del joven dragón está haciendo horas extras, su corazón latiendo y los músculos bombeando y recogiendo hidrógeno a una velocidad espectacular. Completamente inflados, ¿qué capacidad dirías que tiene cada cosa de estas? Más de 3 metros cúbicos. Hay 2. Eso hacen 6. 6 metros cúbicos y llenos de hidrógeno. ¿Qué fuerza elevadora se conseguiría así? No sería suficiente, pero... Las vejigas de vuelo del joven ya están llenas, pero, casualmente, también su estómago. La carne sin digerir le supone una carga. Justo en el momento oportuno, el instinto le salva. Vacía el estómago y extiende las alas. Agotado, el viejo macho abandona la persecución. Nuestro joven dragón se ha encontrado con sus alas justo a tiempo, por primera vez en su vida. El análisis sugiere, aunque aún no confirma, que es posible, solo posible, que esta criatura pudiera volar. Esto no es un engaño. Esta cosa es real. Un lagarto volador gigante. ¿Sería demasiado esperar que también pudiera escupir fuego? Si es interesante, traedlo al museo. Bueno, ese era el plan. Pues sí que es interesante. Pero veamos qué más podemos averiguar antes de marcharnos. Muy bien. Hay que meter la cabeza en la boca del león. Está claro que es carnívoro. Un depredador formidable. ¿Pero qué vemos aquí? Tiene incisivos para desgarrar la carne. Y molares que sirven para machacar. Las rayas tienen el mismo tipo de dientes para cascar las conchas marinas. ¿Para qué querría un depredador, un carnívoro, este tipo de dientes? A
Han pasado varios años y nuestro dragón es un adulto incipiente. Pero no tiene hogar. Sin territorio no dispondrá de una fuente regular de alimento. Y nunca podrá aparearse. Pero le ha llegado la hora. Hace algún tiempo invadió accidentalmente el territorio de unos machos dominantes. Pero hoy no lo hará por error. Será una acción audaz. La mitad de los machos jóvenes mueren en peleas territoriales. El gris aspecto de la adolescencia ha dado paso a un porte espectacular que le servirá para intimidar a los machos rivales. Pero antes de darse a conocer, se dedica a recoger provisiones de un raro y valioso mineral que se encuentra en el corazón del territorio de los dragones. Se está preparando para la batalla de su vida. Y estas rocas serán la clave. El interior de la boca es increíble. Está prácticamente blindado. Y esto de aquí, desde luego, ya lo había visto antes. Una válvula carnosa al fondo de la garganta. Esta válvula se parece mucho al falso paladar que tienen los cocodrilos en la garganta. A los cocodrilos les sirve para que no les entre agua en los pulmones mientras ahogan a sus presas. Tiene una forma muy peculiar. Y creo recordar que he visto fósiles así en algún sitio. Es una estructura muy especializada. ¿Puedes buscar en excavaciones y en museos a ver si ha aparecido algún hueso como este en alguna parte? Puede que no sea una adaptación. Tal vez no lo usaran para evitar que les entrara agua. Podría servir para evitar quemarse la garganta con un chorro de fuego. Al decir eso en voz alta suena un tanto patético. No parece que nunca haya salido fuego de la boca de esta criatura. No hay residuos de ninguna comida carbonizada. No hay señales de quemaduras. Es como si tuviera todas las herramientas y nunca las hubiera usado. A lo mejor no escupía fuego. Puede que tengas razón. Retrocedamos un poco. Nuestra falta de imaginación oscurece los límites de la naturaleza. Piénsenlo. La naturaleza está llena de criaturas extrañas que disponen de las armas más extraordinarias. Lenguas como lanzas. Colores y formas que cambian. Incluso lazos. Pero una criatura que escupa fuego. Esperen un poco. Vean el escarabajo bombardero. Cuando este individuo se enfada, expulsa líquido a una temperatura de casi 100 grados centígrados. ¿Cómo lo hace? Bombeando un combustible líquido a una cámara de reacción donde un catalizador lo prende. Al explotar, las sustancias químicas no tienen otro escape que salir y con un estallido. ¿Es así como lo harían los dragones? En el corazón de su territorio, el dragón dominante, el macho alfa, lanza al aire un aviso de fuego. Quiere decir que se encuentra en forma, sano y con suficiente confianza como para desperdiciar el valioso fuego en una demostración. El mensaje ha llegado hasta nuestro joven aspirante. Si tiene alguna posibilidad de vencer en este duelo, deberá estar en la mejor forma posible, porque hay mucho en juego. Con el territorio no solo se garantiza la fuente de alimentación, sino lo que todo joven macho necesita si desea dejar huella en la siguiente generación. Hembras. Y él está aquí por esta hembra. Está en celo y se apareará con el macho alfa solo durante un mes. Ya ha matado por ella antes y lo volverá a hacer.
De acuerdo. Recapitulemos. Para hacer fuego hace falta combustible y además algo con lo que prenderlo, un sistema de ignición. Necesitamos un material ligero y combustible. ¿Como el gas? Claro. ¿Qué dijiste que había en estas cosas? ¿Hidrógeno y metano? ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Necesito un encendedor. Es hidrógeno y metano, ambos combustibles y ambos más ligeros que el aire. Estos sacos almacenan gases que sirven para volar y combustible. La evolución siempre tiende a economizar. Hasta aquí vamos bien. Pero ¿cómo lo encendía? ¿Podrías darme una muestra, por favor? El macho alfa es un experto veterano. No tiene nada que demostrar, así que ha perdido los colores brillantes que distinguen al joven retador. La experiencia se hace valer enseguida. El macho alfa alcanza a nuestro joven al primer ataque. Instintivamente, el joven dragón busca ponerse a cubierto. Además, las nubes frías y húmedas le aliviarán el dolor. Pero el macho alfa también tiene algún problema. Estos combates aéreos deben calcularse bien. El hidrógeno que tienen en los tanques de combustible han de mantenerles también en el aire. Cada explosión de fuego reduce su movilidad. El aspirante parece aceptar la derrota. Se dirige hacia los límites del territorio. Parece que lo mejor que puede esperar es escapar con vida. El macho alfa le persigue. Prefiere acabar hoy con él, pero ha juzgado mal a su joven oponente. El joven es más rápido, más ágil y, lo más importante, aún dispone de toda una carga que gastar. ¿Quién lo iba a saber? El sedimento encontrado en los molares de la criatura es una roca con vestigios especialmente grandes de platino. El platino no es solo un metal precioso, también es un catalizador. Al igual que nuestro amigo el escarabajo bombardero, el combustible necesita un sistema de ignición. Y cuando se combina el platino con el oxígeno y el hidrógeno, se produce una combustión. ¡Oh! Se produce fuego. Nuestro joven pretendiente ha triunfado. La hembra se prepara para aceptar al nuevo dragón dominante. Indudablemente ha luchado toda su vida y por fin lo ha conseguido. Después de todo, mi teoría era cierta. Y tú eres la prueba. Podías volar y podías escupir fuego. Hace 65 millones de años, uno de tus antepasados mató a mi tiranosaurio Rex. ¿Cómo es posible que tus ancestros sobrevivieran y los dinosaurios no? La historia natural de nuestro planeta me dice que es imposible que sucediera tal cosa. Hace 65 millones de años, en el apogeo de nuestro dragón, el telón del período cretácico cayó estrepitosamente.
Un meteorito del tamaño del Monte Everest se estrelló contra la Tierra. Este suceso, conocido como Límite Kate, aniquiló casi toda la vida en el planeta. Pero de algún modo, tu especie sobrevivió. ¿Cómo? Si el meteorito del Kate acabó con los dinosaurios, ¿cómo sobrevivió una especie gigantesca como esta? Vamos a reflexionar. ¿Qué otras criaturas sobrevivieron al Kate? Tiburones, rayas, tortugas, celacantos, etc. ¿Y qué tienen en común? Que viven en el mar. Ay, los cocodrilos también sobrevivieron. Los cocodrilos. El falso paladar se encuentra en los cocodrilos. Los orificios nasales elevados sugieren una criatura que pudiera sujetar a su presa en sus fauces y respirar estando completamente sumergido. Pero esta criatura no nadaba, volaba. Tiene alas y garras, no pies palmípedos. Esto sugiere que el paladar ha de ser un vestigio evolutivo. En algún momento muy remoto, los antepasados de esta criatura vivieron en el agua. Eludieron la extinción en el agua. El agua proporcionó a los dragones la ruta para escapar de uno de los sucesos más destructivos en la historia del planeta. Pero no al dragón prehistórico. El dragón que vivía en la Tierra fue exterminado. Pero no estaba solo. La familia de los dragones tenía otra rama. En el momento de la catástrofe Kate, el dragón prehistórico tenía un primo. El dragón marino. Las dos especies descendían de un antepasado común, pero siguieron un camino evolutivo muy diferente. Estos dragones vivían en el mar. Y la vida marina se vio menos afectada por el Kate. Al evolucionar, sus vejigas de vuelo se convirtieron en vejigas natatorias. Sus grandes alas se redujeron hasta convertirse en aletas y sus poderosas colas en timones. Los dragones marinos sobrevivieron. Más tarde, al aumentar la temperatura global, la Tierra se recuperó. Algunos dragones marinos volvieron a las aguas poco profundas. A través de estuarios y ríos, poco a poco, comenzaron a dar sus primeros pasos vacilantes en tierra firme. La serpiente marina. ¿Esas leyendas podrían ser relatos de dragones marinos? Lo del paladar falso, mira. Parece ser que ha aparecido en una excavación. Podría ser el eslabón que nos falta. ¿Y en qué tipo de ecosistema estaba? En una selva. ¿Qué clase de selva? De bambú. Sabía que había visto antes ese paladar. Fue en aquella excavación en China. Pensaba que se trataba de una rama extinta del cocodrilo. Ahora creo que es algo más emocionante. El dragón de agua volvió a la Tierra y evolucionó convirtiéndose en una nueva especie. Al menos uno de ellos, en Asia. Morador de la selva, ¿cómo serías? Bueno, en la mitología china los dragones son bajos, alargados y finos. El cuerpo que se esperaría de un animal que acaba de salir del agua. ¿Pero estaría bien adaptado para vivir en una selva?
Los dragones que vuelven a la Tierra descubren que el mundo prehistórico ha cambiado. La era de los dinosaurios ha acabado y ha surgido un nuevo orden de animales que ocupa su espacio. Los mamíferos. Y los mamíferos proporcionan comida de sobra a los dragones. El truco está en cazarlos. Gracias a su excepcional camuflaje y su sigilo, este dragón se ha vuelto prácticamente invisible en la selva de bambú. Las alas de este dragón son muy pequeñas para volar, pero las vejigas de vuelo le dan una ligera elevación y le permiten deslizarse en silencio por el suelo selvático. Las marcas que tiene en la piel disimulan su silueta en la luz moteada del bosque. Y para asegurarse, esta enorme reliquia de la era de los dinosaurios ha tenido que aprender trucos nuevos. Para cazar mamíferos en este ecosistema tan compacto se requiere una gran astucia. Pequeños, rápidos y ágiles, los mamíferos tienen un sentido del oído y del olfato muy desarrollado. Si se sienten amenazados, pueden desaparecer en un instante. Colocándose contra el viento respecto a su presa, espera la ocasión escuchando atentamente. Pero aún no está preparado para atacar. No antes de desvelar un arma altamente especializada que le confiere una ventaja frente a su precavida presa. El dragón del bambú ha desarrollado una asombrosa estrategia. La imitación. Controlando el flujo de gases de sus vejigas de vuelo, manipula su voz para atraer a su presa. Pero algo espanta a su víctima. Hay un intruso en su territorio. Una criatura que se entrometerá por última vez entre este dragón y su presa. No es solo la invasión de su territorio lo que le irrita, ni la pérdida de alguna que otra presa, sino que se trata de una verdadera amenaza para su supervivencia. Sus atrofiadas alas solo le permiten planear un poco. Pero ya ha captado el rastro y está decidido a finalizar su trabajo. Más pequeños y con mayor movilidad en la maleza, los nuevos depredadores están demostrando ser buenos cazadores. Si lo permite, estos depredadores le dejarán sin alimento y acabará muriendo de hambre. Pero no lo va a permitir. El dragón se acerca a una distancia suficiente para atacar. Se funde con su entorno y no se le puede ver, aunque sí oír. El ruido no es un aviso para huir, sino una invitación para acercarse. El tigre se siente cerca de la comida. Pero es un cazador cauteloso. El dragón prueba con un sutil cambio de tono. La presa parece angustiada. Quizá esté herida. Thank you.
El tigre engañado ha mordido el anzuelo. Un rival menos y un almuerzo más. Lleva a su víctima hasta un claro. El dragón del bambú ha adaptado el arma de sus antepasados, transformándola en una herramienta culinaria. Al cocinarla, es mucho más fácil digerir la comida. Pero las llamas atraen a otro mamífero cercano. Una especie que demostrará ser una amenaza mucho mayor para su supervivencia. Vine aquí para descubrir un engaño y de repente toda una familia de reptiles ha vuelto a la vida. Y menuda familia. De todos los gigantes prehistóricos, solo este sobrevivió a la catástrofe del Kate. Y no era el único dragón. Parece que había un dragón asiático que habitaba en la selva. Un dragón marino también, como en los mitos. ¿Habrán existido otros? Necesito más tiempo. Pronto llegará el helicóptero y tendremos que volver a Inglaterra. Y una vez que esto esté en el museo, no podré pasar a verlo. Hasta entonces, seguiremos analizando. Tienes que ver esto. Acabo de reparar en estos fragmentos. ¿Qué son? ¿Trozos de costilla? No, el tórax está completamente intacto. Pero si no son fragmentos de hueso, ¿qué son? Eso explica las proporciones extrañas. ¡Pues claro! Tiene cuatro patas. Y dos alas. Seis extremidades. ¡Ja! Nunca ha existido un vertebrado con seis extremidades. Cierto. Todos los vertebrados terrestres del planeta tienen cuatro extremidades. Patas delanteras, patas traseras, brazos y piernas. Y las aves también, patas y alas. Todos ellos tienen cuatro extremidades. Pero este dragón no. Tiene seis. No puede ser falso, ahora no. Si esas patas son reales, aparecerá en su ADN. Madre mía. Eso sí que es una mutación escalofriante. Esta criatura tiene una adaptación genética como ninguna otra en el reino animal. ¿Quién lo iba a decir? En el gen responsable de la generación de las extremidades. Y también está en la mitología. Los chinos, los aztecas, los polinesios, todos dibujaron imágenes de criaturas con la misma adaptación. Reptiles gigantes de seis extremidades. Las pistas siempre habían estado ahí. ¿Cómo no me había dado cuenta? Estos dibujos no son producto de la imaginación, sino registros. Esta gente primitiva nos estaba informando de algo y no les escuchábamos. Si las imágenes son fieles, tendríamos más pruebas de que existieron muchos tipos de dragones y que vivieron en todas las partes del planeta. Bien, tenemos testimonios de un dragón marino, la legendaria serpiente de mar. De un dragón selvático que vivió en Asia. El dragón chino que adorna millares de tazas. Y este, te llamaremos dragón de montaña. ¿Dejaste tu huella en la historia tradicional europea? Rumanía.
Iconografía sobre dragones. Aquí está. Grabado en una vidriera. Los nativos te llamaron el diablo de las montañas. La leyenda concuerda bastante con el tipo, que asustabas a la gente, atacabas al ganado, escupías fuego. Una monumental lucha a muerte. ¿Será esto una fotografía tuya del siglo XV? Los granjeros de esta zona te bautizaron el diablo de la montaña. ¿Qué clase de diablo eras? Estamos cerca del final. Se van a llevar el cuerpo de un momento a otro y yo también me iré. Una última comprobación. ¿Qué se nos puede haber pasado? ¿Qué tiene en el corazón? Algo incrustado en el atrio derecho. Eso no es materia orgánica. Esto podría ser muy importante. Una prueba inequívoca de que los dragones y los humanos estaban en guerra. Los dragones sobrevivieron durante toda la era de los mamíferos, aunque muy precariamente. El fuego era el as que les mantenía por delante de la competencia. Surgió un nuevo mamífero, pequeño, vulnerable, pero sumamente inteligente. Físicamente, el hombre no era rival para el dragón. Pero se dio cuenta de las posibilidades que le ofrecía el fuego. Con fuego, la humanidad podía despejar el bosque para cultivarlo y moldear el metal para fabricar armas. En un abrir y cerrar de ojos evolutivo, el ser humano empujó al depredador más letal de la historia natural de nuestro planeta al borde de la extinción. Habían conseguido que el arma más poderosa del dragón se pusiera en su contra. Los relatos de estas épicas batallas fueron quedando grabados en el folclore de todo el mundo, culminando aquí, en Rumanía. Una historia oscura transmitida de unos a otros. La historia de un demonio en la cima de una montaña y de caballeros que desaparecieron entre la niebla y nadie volvió a ver hasta ahora. Humanos y dragones, enemigos mortales. Si estos caballeros iban buscando un dragón, parece que lo encontraron. Esto no lo ha hecho el hielo. Están carbonizados. Estos hombres fueron quemados vivos por algún dragón, seguro, pero no fue el nuestro. Este dragón nunca escupió fuego. Todavía no hemos terminado. Sí, hemos acabado. Fijaos.
Mirad. Es carbón. Lo he encontrado en uno de los cadáveres. Esos hombres fueron achicharrados. Por supuesto, tienen razón. Es el hallazgo del siglo y no podemos arriesgarnos a estropearlo. Pero las montañas me están llamando. ¿Qué encontraron esos hombres ahí arriba? ¡Ya están preparados! Esta sección de aquí. Lo estoy interpretando mal. Es el aparato reproductor. Son oviductos, ¿no? Pequeños ovarios. Es una hembra. Pero no hay rastro de actividad folicular. El tracto reproductor está inmaduro. Es infantil. Es una cría. Esto lo remataba. La criatura que había en la sala de autopsias era una cría. La cueva no era solo la escena de un crimen caprichoso. Era un nido. El mito local empieza a parecerse a un fiel relato verbal de un antiguo suceso. A los caballeros no los mató nuestro dragón, sino un adulto que tal vez defendía a su cría. El cadáver de un dragón puede decirnos cómo era su organismo, pero un nido podría contarnos mucho más sobre cómo vivieron. En mi opinión, si subimos a esas montañas, encontraremos pruebas de una familia de dragones. Tanner está a punto de desentrañar una tragedia medieval. Estamos en el siglo XV y un dragón de montaña se encuentra amenazado. Los antepasados de esta hembra de dragón de montaña se alimentaron de las manadas salvajes que transitaban por las vastas praderas asiáticas. Pero las manadas fueron domesticadas por el hombre. Para los dragones dejaron de ser comida fácil. Eran ganado. Así, los dragones que antes se atracaban en esas praderas habían sido empujados hasta las remotas regiones de Europa. Y en este lugar remoto escasean las presas. Hoy va a cazar a la criatura más rara de la Tierra, pero no para comérsela. Hoy está buscando un macho. Esparce su olor por todo su territorio. Los fuertes vientos transportan las feromonas hacia el sur. Los dragones hembra se aparean una vez cada 7 años. Esta hembra madura nunca ha visto a un dragón macho. No obstante, cada año, cuando entra en celo, el instinto la lleva a realizar los rituales de atracción. Está a punto de terminar su época de celo y no volverá a tenerla hasta dentro de un año. Otro cambio de planes. Algo interesante a unos 800 metros por debajo de la cueva. La nieve, al derretirse, ha dejado al descubierto unas marcas inusuales en la roca. Para un observador normal podrían ser cualquier cosa,
Quizá el resultado de algún tipo de proceso geológico. Pero yo tengo el fuego en la cabeza. Y me parece que esas rocas han sido quemadas. No, no, no. No os preocupéis por las muestras, no. Quiero que sigáis esta línea y busquéis más marcas. Andad con cuidado, porque hay grietas ocultas. A ver, aproximadamente 2 horas al sur de donde nos han dejado. En dirección hacia la escena del crimen. ¿Puedes tomar referencias con el GPS? Sí. Signos de decoloración de la roca. Parece haber sido sometida a una ráfaga de intenso calor. Esta roca está literalmente abrasada. Estas rocas habían sido quemadas hasta el punto de fusión en líneas simétricas. Las dimensiones eran escalofriantes. Un rayo no podía haberlo hecho. ¿Un incendio en el bosque? Muy improbable en la mitad superior de la montaña al borde de un glaciar. La guarida está cerca. ¿Se produciría algún tipo de lucha? La hembra vuelve a su guarida. Es un laberinto de cuevas fundidas en el denso hielo glacial. A pesar de las frías temperaturas del exterior, aquí dentro la temperatura es relativamente templada. Como si fuera un iglú, las gruesas paredes retienen el calor. Pero el dragón de montaña tiene otra forma de defenderse contra el frío. Ha heredado de su ancestro marino una proteína sanguínea similar a la que evita que los peces árticos se congelen. Ha resultado vital para su especie al verse forzada a vivir en hábitats cada vez más inhóspitos. Pronto llegará el otoño y su metabolismo se ralentizará, preparando la hibernación durante el crudo invierno. Ya ha hecho su trabajo. Nos toca. Prepara la delineación ultrasónica y una cuadrícula digital de las superficies. Hay que saber cómo debió de ser esto hace 600 años. Puedes empezar a excavar el suelo y las paredes. Busca cualquier objeto forense que se nos pueda haber pasado y nos dé pistas sobre la naturaleza del animal. Ya voy. Cuadrícula número 1. Lista. El escáner láser nos ayudará a crear un mapa de este lugar. Después podremos registrar con exactitud la posición de todo lo que encontremos. ¿Algún resultado con la delineación? He cuadriculado casi toda la cueva, pero esto es un laberinto. ¿Quién sabe lo que puede haber detrás de estas paredes? Movimiento glacial. Pon las cargas de exploración por eco al mínimo. No sabemos lo inestable que es este lugar. La exploración por eco se realiza con pequeñas cargas explosivas que envían ondas de choque a través del hielo. Los ecos nos indican lo que hay detrás. ¿Qué es? No estoy segura. Yo sé lo que es. Excrementos de dragón. Parece materia orgánica. Está muy bien conservada. Buen trabajo.
Pues a la bolsa. Lo siento. Indicios de fragmentos de huesos. Mira, esto parecen huesos de fruta. ¿Huesos de dátiles? No había muchas palmeras en los Cárpatos hace 600 años. Es posible que se alejase, pero es más probable que se trate de las heces de otro animal. Siguiente pregunta. ¿Por qué recorrer una enorme distancia cambiando de continente y de clima? ¿Qué le pudo atraer de este lugar? Lo que fuera que expulsara esto, hizo esta comida en un lugar más cálido. Un lugar muy lejos de aquí. Ha despertado la curiosidad de la hembra. Nunca había oído ese sonido. Aún así, le suena extrañamente familiar. Se siente obligada a investigar. A pesar de sus pocas probabilidades, un dragón de montaña macho ha olfateado el olor de la hembra. Es un dragón nómada de las montañas del Atlas, en África del Norte. Ha cruzado el sur de Europa en busca de una hembra hasta llegar a los Cárpatos. Ya la ha encontrado. El instinto les posee y les lleva a hacer lo que su especie ha hecho desde hace miles de años. Es un ritual de cortejo tan peligroso como espectacular. Tras subir a una gran altura y unirse por las garras, se dejan caer en picado de forma vertiginosa. Es una prueba de fe. Las quemaduras en la roca de la montaña son un mudo testimonio del espectacular apareamiento de dos dragones y de una especie a punto de extinguirse que encontró la esperanza en una nueva generación. ¿Qué es esto? El primer equipo de investigación debía tener muchas cosas en la cabeza. Seguro que no vieron esto. Es un nido. Juzgar por el tamaño y la forma de los fragmentos petrificados y su curvatura, se puede decir que este huevo tenía un tamaño considerable. Y dado el número limitado de fragmentos, creo que se puede decir que solo se incubó un huevo. Madre mía. Hubo dos huevos en la nidada, pero solo uno de ellos sobrevivió.
Los cocodrilos entierran sus huevos en compost activo para mantenerlos calientes. Los dragones tienen un método más directo. Las cáscaras de los huevos tienen propiedades de resistencia al calor y soportan temperaturas elevadas. De hecho, sin este calor abrasador, las crías del dragón en el interior morirían de frío. Las rocas protegen los huevos de la exposición directa a la llama y además retienen el calor, liberándolo por un periodo largo de tiempo y manteniendo estables las temperaturas en el interior del nido. Si el dragón quiere ser madre, deberá mantener un control constante de la temperatura durante el largo periodo de incubación. El macho vuelve de cazar. Y esta vez también ha vuelto con las manos vacías. Después de aparearse, las dragones hembras se vuelven agresivas, defendiendo el nido cuando alguna criatura se acerca, aunque se trate del macho. Para apaciguarla por la falta de comida, le trae un regalo. Otra roca para el nido. El macho ya puede entrar en la cueva. La hembra tomará el relevo para cazar. Ahora el macho es responsable de proteger el nido. Unos sensores especiales en la lengua le permiten comprobar la temperatura. Si los huevos bajan de los 15 grados, las crías morirán. Aún así, reduce deliberadamente la temperatura interna del nido. Hay un motivo para esta aparente locura. Igual que con los cocodrilos, la temperatura del nido determinará el sexo de la camada. Una temperatura más baja promueve el desarrollo de hembras. Los machos, aunque sean hijos, competirán por el territorio, el alimento y por las hembras en celo. Las hembras le convienen más. En épocas normales, esta estrategia de autoservicio sería razonable, pero en una especie al borde de la extinción, un desequilibrio entre sexos podría resultar fatal. En caso de ocurrirle algo a él, este pequeño grupo sucumbirá. La hembra vuelve de cazar sin ninguna presa. El macho no está en su puesto. Algo va mal. El macho ha dejado que la temperatura de incubación caiga hasta un punto peligrosamente bajo. Ya es tarde para una de las crías, aunque la otra podría sobrevivir. El macho presiente los problemas e inicia la huida. La cueva sigue revelando sus secretos a un ritmo fantástico.
Parece una oveja doméstica. Se estaban alimentando del ganado. ¡Qué imprudencia! Estaban metiéndose en un juego muy peligroso. La hembra ha tenido que atacar al ganado para alimentarse. Tiene un buen motivo. Esta es su cría. Y su supervivencia es lo que más le importa. Pero robando en las granjas, se arriesga a provocar a los humanos y a poner en peligro a su cría. Sin darse cuenta del precio que han puesto a su cabeza, el dragón hembra continúa preparando a su cría para el futuro. Le está enseñando el secreto del fuego. Puede que estas marcas las hicieran ayer. Estaban buscando algo en la roca. Tenemos que conseguir pruebas, pero creo que encontraremos platino. Este nido no fue construido como objeto de exposición. Ya tengo los resultados. Sí, hay una cámara hasta aquí. Una segunda cámara ahí detrás. Y una tercera cámara por ahí. Tres. Pero solo hay tiempo para entrar en una. ¿Qué hacemos? No tenía ni idea. Espera un momento. ¿Qué es eso? Hay algo en la roca. Ven. Ponte aquí. Pon el brazo. Este brazo. Este. Quédate ahí. No te muevas. No, baja el brazo. Lo que creara esa marca de fuego vino de detrás de este muro. Prepara el rope. Vamos a entrar por aquí. El ROV, un vehículo por control remoto. Una de las últimas novedades del arsenal del paleontólogo. Su pequeña cámara puede introducirse por los agujeros más angostos y proporcionarnos fotografías.
tenemos que entrar ahí. Después de alimentarse, madre e hija disfrutan del calor del sol. Sus alas absorben el calor como paneles solares. En un raro momento de intimidad, yacen juntas compartiendo el calor de sus cuerpos. Pronto, la madre tendrá que irse a cazar y la cría quedará desprotegida. Los caballeros del depósito de cadáveres no estaban solos. Y este lugar cada vez se parece más a una zona de guerra. La cuestión es si lo que los mató seguirá aún ahí dentro. A su fin, el dragón se desespera por acumular alimento en su cuerpo y en el de su cría antes de comenzar la hibernación, y en su desesperación casi ha acabado con todo el ganado de las granjas. Aquí dentro hay otros dos cadáveres. No parecen tener signos de abrasamiento. Estoy acercándome. Lo sé. ¿Dónde estás? Aquí hay otro pasadizo. Voy a entrar. Hubo un tiempo en el que el hombre y el dragón vivían juntos. Los dragones eran respetados, incluso reverenciados. Ahora son cazados como alimañas. El hombre ha empujado a los dragones hasta estos remotos hábitats, y ni siquiera aquí están seguros. Sin la capacidad de expulsar fuego, esta cría resulta muy vulnerable. Pero sus asesinos se han criado oyendo historias sobre sus terribles armas. Desconfiando del demonio que escupe fuego, actúan con cautela, hasta que se dan cuenta de que este dragón no le supone una amenaza. Vuelve. Demasiado tarde. Su luto tendrá que esperar. Ha olido un rastro, escalofriante pero familiar. Como último insulto, el asesino lleva la sangre de su hija como trofeo.
Estos guerreros han sobrevivido a muchas batallas, pero no hay nada como la ira del dragón. Y van a cosechar lo que sembraron. Como los mamíferos más grandes, los dragones invierten años en criar a sus pequeños. Y al igual que los mamíferos, lamentan su pérdida. Pero el trauma de la muerte de su cría ha provocado que entre en celo de nuevo. Puede que aún llore su muerte. Pero su cuerpo sabe que para sobrevivir debe volver a aparearse. Inicia de nuevo el proceso para atraer a algún macho hacia su territorio. Exhibe la armadura de los asesinos de su cría. Los dragones se sienten atraídos por naturaleza hacia los objetos brillantes. Será difícil, pero es posible que los reflejos puedan atraer a algún macho. Lo más probable es que ya no esté vivo. No quedan sitios donde esconderse. Con la llegada del invierno, se avecina la hibernación. Tendrá que sobrevivir el invierno con sus escasas reservas de grasa. La temperatura de su cuerpo se reducirá al mínimo y entrará en un estado de letargo. Todas sus funciones habituales se encuentran en estado de emergencia y sus reservas de hidrógeno caen prácticamente a cero. En este estado, es tan vulnerable como su hija. ¿Dónde estás? ¡Otro cuerpo! Una lanza. Un cuerpo aplastado por algo. ¡He encontrado un ala! ¡Es enorme! La hembra despierta de su letargo. Han llegado más hombres hasta su guarida. Esta vez vienen mejor preparados. Son mercenarios pagados por los granjeros para ajustarle las cuentas. Thank you.
desierto no puede producir hidrógeno. Y sin ese valioso gas, no puede volar ni escupir fuego. Con el paso de los años, la cueva quedó sellada por la nieve y el hielo, y la sangrienta batalla congelada en el tiempo. El dragón fue desvaneciéndose desde la realidad a la mitología, y así habría permanecido si estos dragones no nos hubieran revelado sus secretos. Salí del museo con mi reputación hecha trizas. Y vuelvo con una historia que acabará con todas las historias. Y con pruebas que reescribirán la historia de las ciencias naturales. Las criaturas de leyenda eran auténticas, pero las leyendas tergiversaban la realidad. Puse a mis colegas al corriente de la fantástica familia que acabábamos de descubrir. Un grupo de animales que vivieron con los dinosaurios. Que escaparon a la aniquilación adaptándose a vivir en el agua y que volvieron para extenderse por todo el planeta, dominando la selva y conquistando montañas. Pero no me quieren escuchar. Quieren ver las pruebas con sus propios ojos. Y es natural. Por aquí. Pónganse las gafas, por favor. La historia de la vida en nuestro planeta ha sido reescrita por una madre y su cría reunidas. Eso es lo que hay aquí. Lo último de una especie legendaria. El mito hecho realidad. El mito de un ladrón de ovejas. La realidad de una madre que luchaba para alimentar a su cría. El mito de una bestia malvada. La realidad de la supervivencia a cualquier precio. El mito de los caballeros que escalaban montañas para matar al dragón. La realidad de la persecución y la extinción. Ahora todos los mitos sobre dragones del mundo requieren hacerse la misma pregunta.
¿Sucedieron de verdad? Y la cuestión más importante de todas, ¿acaso estos fueron los últimos dragones? Profesor Tanner, por fin le encuentro. Eso fue hace 2 meses.